Soy un enamorado de la prensa escrita, de su romanticismo, de sus diversos puntos de vista, dada la situación siempre convulsa que ha vivido España. Ha vivido con nosotros desde aquel comienzo en 1661, gracias a la Gaceta de España. Y tras ella, miles de publicaciones colmaron de, de parabienes y plácemes los intereses políticos, sociales y económicos de nuestro país fue censurada castigada injuriada por la ignominiosa canalla se luchó en las calles por su liberación y libertad de expresión y se convirtió en el arma más poderosa durante todo el siglo xix bajo los epígrafes satíricos religiosos conservadores liberales republicanos populares ilustrados y jocosos entre otros que se quedan en el tintero sé que los tiempos han cambiado que la tecnología ha revolucionado el mundo de la comunicación. Pero pese a tales innovaciones, me resulta muy triste, y en este caso hablo a nivel local, de ver cómo se ha perdido el arte de la prensa escrita, del romanticismo del papel impreso, oloroso, trabajado de las diversas intelectualidades sanluqueñas, de conspicuos humanistas del pensamiento político, de la oratoria y la retórica del momento porque si ahora solo podemos gozar de uno de un solo diario y de algunas inotables revistas literarias de las que, bueno, de las que gozo con el privilegio de poder exponer mis diversas investigaciones. Nos quedamos a años luz de tiempos pasados, donde la pluma sagaz, cáustica y social colmaban los establecimientos de Don José María Esper, Inocencio de Oña, Luque y compañía. Antonio Acquaroni o la tipografía de Domenech. Existieron en nuestras calles, en diversas épocas, que van desde 1821 a 1987, 72 diarios de diverso pelaje, que comenzó con aquel periódico patriótico y se cerró con el Sanlúcar Información, que aún en vigor. Entre medio, bueno, entre medio, grandes obras como La Aurora del Betis, 1842-1850, de don Pedro Carrén. El diario republicano El Lucero, 1870, de don Francisco Rodríguez Santa Eulalia. El semanario El Progreso, de 1884, y dirigido por Eduardo Chavarri Arteaga. El Censor, 1887-1891, y nuevamente 1901-1902. De Don Hilario de Diego Briñoles, el diario conservador El Orden, que dirigió Don José María Macías en 1888. ¿Y como estos? Bueno, como estos, el contribuyente, el anunciador, el aviador, el sanlúcar literaria, la cotorra, la prensa moderna, entre decenas más que quedaron reservados y que quedarán reservados para los perspicaces amantes de la historia. Así, ...así que viva la prensa escrita... ...y que viva la libertad periodística... ...buenas noches a todos... ...mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García... ...bienvenidos a Café de Levante... ...hoy nuevamente un Café de Levante... ...cargado de buena literatura... ...de buena historia, de buena investigación... ...y bueno, vamos a hablar... ...un poquito de, de, esa, de esa etapa ¿no?... De ...esa etapa... Eh, ...de esta Baja Andalucía donde... Eh, ...bueno tuvieron los musulmanes esa etapa islámica. Y para eso se encuentra con nosotros el historiador, investigador eh, y especialista en historia medieval y mm, filología árabe, don Miguel Ángel Borrego Soto. Amigo Miguel Ángel, muchísimas gracias por acercarte a nuestro rincón. Ah, gracias a ti, Rafael, por, por llamarme. Un placer estar aquí. Eh, Miguel Ángel, eh, historiador, investigador, uh -huh. eh, especializado en historia medieval y filología árabe. ¿Por qué esa dedicación al estudio ¿no? de la época islámica en España, Miguel? Bueno, una pasión. Siempre me, me gustó la Edad Media, tanto la literatura como la música uh -huh. medieval y la historia. Eh, y claro, un componente importantísimo de la historia medieval española, pues el componente musulmán, el componente islámico. Uh, hay que recordar que Al-Ándalus fue un estado islámico que perduró en nuestro suelo, pues, durante 800 años, ¿no? Territorio más arriba, más abajo, pero es una parte muy importante de, de la historia de España y de la historia de, de Europa. Yo siempre digo que cuando se habla del renacimiento europeo y demás en Italia, eh, se olvida siempre el renacimiento de las letras y de las ciencias y las artes que hubo en, en el territorio peninsular con Arándalo. Pero claro, es una cultura en lengua árabe que mucha gente pues olvida o intenta ignorar, a veces intencionadamente, por ese carácter árabe que tuvo. Pero yo siempre insisto en eso. El primer nacimiento que hubo en Occidente, en Europa, estuvo aquí, en la península ibérica, y aunque fue en lengua árabe, eh, es más valioso, quizás igual que el que hubo luego en la Europa ya eh, cristiana, latina, por supuesto. Y es verdad, en verdad, lo que ha cambiado, lo que ha dejado, ¿no? esa semilla que ha dejado... Esa uh -huh. sinergia que ha dejado, que... quizás ya sinergia no, porque hoy día no, pero sí uh -huh. todavía tenemos un patrimonio enorme eh, y sobre todo unas líneas de investigación quizás por descubrir todavía. Sí, efectivamente. ¿no? Yo en Alándalus, pues cuando empecé, digamos, a estudiar la lengua árabe y la cultura musulmana en, en Alándalus, eh, pues siempre leías lo de siempre, Granada, Sevilla, ¿no? uh -huh. los, los grandes centros ¿no? de poder, los grandes centros de saber pero luego descubres, gracias también a los profesores que he ido teniendo, a los directores de tesis, amigos ya, colegas, que las historias locales son las que te van a conformar luego lo que fue la verdadera historia de, de Andaluz. Como jerezano, como gaditano, pues estudiar la historia andalusí de toda esta zona, pues para mí ha sido un privilegio, porque descubrí que era una zona, una zona todavía por trillar, no había apenas estudios, lo que se sabía era poquísimo, y gracias a sumergirte en las fuentes árabes, pues han ido saliendo muchísimas muchísimas cosas, ¿verdad? Fuentes árabes, Miguel Ángel, que imagino uh -huh. que con el paso del tiempo también se habrá perdido mucho, ¿no? de ese material, ¿no? o, o, uh -huh. o, o, o su conservación es. Hombre, hay obras muy importantes, ¿no? Yo siempre destaco la, la labor que, por ejemplo, se está haciendo desde la Fundación Iventufile de Almería, ¿eh? uh -huh. de la que yo he sido colaborador científico eh, por rescatar todas esas obras, ¿no? que se habían perdido o que se desconocían. Eh, se hizo una gran enciclopedia, un diccionario de autores y obras andalucíes donde se ha hecho una nómina. Eso ya está cerrado esa parte de la colección, una nómina de autores de al de todo al o de parte del Islam que tuvieron influencia e importancia en al y toda la vida de ellos y, su, y sus obras. ¿no? Descubres que hay muchísimas obras que se han perdido, pero también descubres que hay muchísimas obras que, que están todavía que están, por eh, descubrir. están por descubrir, incluso por editar. Hay muchísimos manuscritos en el mundo árabe, el norte de África, por ejemplo, tienen todavía en colecciones particulares manuscritos que pertenecen a autores andalusíes. Y todavía hay mucha mucho material que existe pero que está todavía por por editar. Aún así se están perdona, se están editando bastantes obras y se está acercando uno muchísimo aspectos del saber que se desconocían hasta hace poco. Y Imagino eh, Miguel Ángel también eh, hablando de esa de ese pat patrimonio uh -huh. eh, que puede existir en, en zonas de bueno, zonas fuera evidentemente de, de, de España, en este caso en África y en zonas uh -huh. de Asia. Eh, podríamos decir que, que bueno que también ese ese patrimonio con estos problemas que estamos teniendo ahora mismo con la primavera árabe, uh -huh. eh, países que son prácticamente destrozados y, 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 y y bueno, y robados y expoliados. Imagino que ese patrimonio también será algo frágil, no, ¿no? No hasta tal punto, ¿no? Todavía lo que es el norte de África, por ejemplo, lo que es Marruecos, ¿no? Ahí no ha llegado ningún tipo de, bueno, el expolio puede venir por otro lado, pero con, digamos, los conflictos bélicos y demás que está habiendo... no, de todas formas la labor que se está haciendo en los países árabes, de Emiratos, en uh -huh. la zona del Golfo Pérsico y demás. Eh, es muy importante. Hay muchísimo dinero. se está invirtiendo mucho en la cultura, ¿no? con esa reivindicación del Islam. e incluso de Alándalus, ¿no? Pues se están conservando allí en las bibliotecas muchísimas obras. que si no es por estos magnates del petróleo. hoy día sí es que es posible que pues estuvieran perdidas... carne de, de. Exacto. Y además. De, de piratas, están, ¿no? Sí, sí. Además se están editando por profesores. no solo del mundo árabe, sino también de universidades europeas. manuscritos. financiados con. Mm con fondos de, de, esos, de esos países y editaban esos mismos países. ¿no? O sea, que la labor que se está haciendo allí, la verdad es que es loable, independientemente de los problemas políticos y demás que hay en la zona, eh, no allí precisamente, pero sí en otras partes del mundo árabe, eh, gracias a esa labor que digo, se están recuperando muchísimas obras, la verdad. Eh, Miguel Ángel, desde una perspectiva eh, más cultural... Uh -huh. eh, ¿Cómo, qué, ¿Qué piensas que, que dejó esos ocho siglos de, de dominio islámico en, en, en la península? Bueno, es obvio ¿no? que lo que es la, la cultura árabe y, en concreto, la cultura que dejó esa impronta aquí en Alándalos y en la Castilla posterior fue importante, no solamente desde el punto de vista científico, matemático, de lo que es la agricultura y uh -huh. demás, ¿no? que eso ya se sabe sino también desde el punto de vista cultural. ya digo que todos estos poetas, sabios, ulemas que vivieron en el andaluz fueron transmisores también de la cultura grecolatina, no uh -huh. solamente de la propia cultura árabe. son herederos, directos de esa cultura grecolatina. y es gracias a ellos por la que toda esa cultura no se perdió en muy buena parte y llegó incluso a, al resto de, de europa. ya digo, ese renacimiento eh, ...tiene un primer paso, el Renacimiento Europeo... ...tiene un primer paso con el, la cultura andalusí... ...en nuestro suelo precisamente... ...y es gracias a esa labor que se hace... En, en fin, en ...por la, la, la casta, no la casta científica e intelectual... ...que habitaba el Andaluz... ...por la que muchos de los saberes... Grecolatinos de la antigüedad griega latina llegaron también a, a Europa. Bueno, imagino que en ese abanico de humanidades y de, y de estudios llegaría evidentemente la botánica, agricultura, astrología. Sí, sí, todo, eh, todo, todo. O sea, vale. que algo que, que, que sigue vivo y que se ha mezclado y que seguimos mm -hmm. utilizando en pleno siglo XXI. Creo que es mejor que eso. Es, claro, claro. Eh, de una riqueza brutal. ¿verdad? Mm -hmm. La labor de los monasterios luego cristianos también tuvo una deuda enorme, ¿no? Con, con todo este saber que transportan lo, los árabes en su lengua. Cabe recordar, ¿no?, la labor de Alfonso X en esa escuela de traductores de Toledo, ¿no? Eh, entre comillas, ¿no? porque no había una escuela como tal, no había una institución como tal, pero sí la labor que el científico judío árabe de la corte de Alfonso X hicieron por trasladar obras literarias científicas de todo tipo a la lengua castellana. Claro, eso. efectivamente. Sí, sí. Eh, Miguel, tu, uno de tus eh, trabajos que tengo apuntado aquí fue en el año 2014, es este libro que está aquí, que es Epigrafía Andalusí... Eh, inscripciones Árabes en Jerez de la Frontera. Eh, ¿Qué podemos sacar en conclusión eh, de tal estudio? Uh -huh. Bueno, es el primer estudio que se ha hecho eh, de la epigrafía, no uh -huh. puedo decir primer estudio serio, eso ya lo juzgarán los lectores y los científicos, ¿no? pero sí es el primero que se hace había una serie de, de piezas en el museo arqueológico de es. Jerez que ya se habían estudiado, como puede ser, ¿no?, en la portada este a Taifor, ¿no?, que apareció en aquí cerca en mesas de acta uh -huh. y luego algunas otras inscripciones, ¿no? Pero del corpus que yo he rescatado hay más piezas, lo que pasa que eran algunas fragmentadas, pero de todas estas ...64 piezas, se habían estudiado pues, apenas 4 o 5, o sea, no había más... ...y a fondo, solo se había estudiado una... ...que es una inscripción que había en la puerta, la puerta real... ¿no? ...una inscripción en letra cúfica, eh, con motivos religiosos... ¿no? ...que se ha escrito siempre a la dominación almohade... ...entonces, es un libro, ya digo, que, que es pionero en Jerez... ...es la primera obra que se hace sobre epigrafía andalusí... ...en Jerez de la Frontera. Y hablamos de todos esos tesoros que salieron de... Eh han salido, han ido saliendo claro, de las excavaciones... ¿no? ...efectivamente, ¿no? Jerez siempre se ha considerado una fundación... ...también entre mm. comillas, ¿no? Eh, no hay un acta de fundación de la ciudad... ...ni llegan los musulmanes, vamos a fundar aquí una ciudad... ...eso no es verdad, eh, del siglo XIII... Es decir, ...no, ya las do, la documentación, las fuentes árabes... ...hablaban de una ciudad, pues de época de la conquista prácticamente... ...siglo VIII, siglo IX y ya de una relativa importancia... ¿no? ...lo que era la Sharishiduna... Eh, ...la arqueología, gracias a los últimos trabajos... ...que se han hecho en las últimas décadas... ...pues dieron a la luz pues una serie de obras... ...sobre todo en la Plaza Belén de Jerez de la Frontera... ...en pleno casco histórico... Eh, ...piezas del siglo X... ...incluso algunas que se podían datar antes ¿no?... ...siglo IX y demás... ...y son piezas de un gran valor... ...son vajillas de lujo y otras piezas... Eh, ...que te están diciendo que era una ciudad ya... ...de una relativa importancia... ...en el libro pues estudian todas esas piezas... Se habla del tipo de inscripciones, las que eran más frecuentes y las técnicas, por ejemplo, incluso también se, uh -huh. se tratan. ¿no? Y te das cuenta de que Jerez tenía ya una cerámica comparable a la que se estaba ya digamos produciendo en Medina Tilvira, en Granada, o por supuesto en, en Medina Zara, en Córdoba. ¿no? Es decir, el libro es un estudio muy amplio, abarca todo lo que se conoce hasta ahora del Jerez Andalucía, desde la fundación, desde la conquista, más bien, siglo VIII... ...hasta su conquista en el siglo XIII. La verdad que, que las piezas son, son fabulosas... ¿eh? Uh -huh. y, 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 ...y bueno, se encuentran este, este tipo de joyas todavía... Uh -huh. en, ...en un perfecto estado, ¿verdad? Puede sí, de haber pasado sí, sí. Bueno, ocho, ocho siglos, ¿no? Claro, eh, el problema el problema, no, la, la, la suerte que hemos tenido en Jerez... ...es que aunque tenemos ahora mismo un casco histórico degradado... ...porque aquello es, hay que decirlo con, con todas las letras... ...es una vergüenza lo que tenemos allí en Jerez... ...con el patrimonio que... que ...que esconde toda esa ruina, eh, que no sea, no sea, digamos, destruido... ...más de lo que se podía haber destruido, claro. entonces cuando se hacen intervenciones arqueológicas... ...pues surgen este tipo de, de, de piezas, claro, hay que añadir que son piezas de un gran valor... ...porque Jerez fue una ciudad muy importante, fue la ciudad más importante después de Sevilla... ...en lo que es el Bajo Guadalquivir, en la zona del Valle del Guadalete... ...y era la, la ciudad que administraba y que estructuraba toda esta zona, es decir... Lo que es la, el norte de la provincia de Cádiz actual, ¿no? hasta el río Barbate. Acorde con lo que me estás diciendo, Miguel Ángel, uh -huh. preguntarte: ¿en qué situación quedaba eh, socialmente, económicamente, la Jerez, el Jerez de la época uh -huh. andalucía? ¿En qué lugar? Pues era la capital de la Cora de Sidonia en el siglo X. La Cora es, digamos, una provincia ¿no? administrativa, uh -huh. jurídica. Sí, sí, sí. Y Jerez fue la capital a partir de mediados uh -huh. del siglo X, si no antes. ...después de varias rivalidades, ¿no?... ...con la ciudad de Siduna o la ciudad de Calcena... ...que está, estuvo en la Junta de los Ríos actual... Entonces, ...Jerez era la capital económica, administrativa, cultural... ...de toda, de toda esta zona. Esa cora, cora de Sidonia, que también, evidentemente... Mm. ...cogía la parte de Sanlúcar de Barranquilla. Sí, claro, por supuesto, exacto... Todo, ...toda la zona de la desembocadura del Guadalquivir... ...pertenecía, administrativamente, fiscalmente... ...a lo que era la Cora de, de Sidonia, con capital en, en Jerez, ¿no?... ...ya a partir de los reinos de Taifa, siglo XI... Y posteriormente, con almorávides, almohades, hasta que los almohades dejan de tener preeminencia en, en la zona, eh, Jerez sigue siendo la, la ciudad más importante ¿no? de todo esto. Eh, Miguel Ángel, dedicado al estudio de, de esa época islámica, ¿te hace uh -huh. verdaderamente una idea cómo podía ser, eh, cómo, cómo visualizar o idealizar un poco la ciudad de Jerez uh -huh. en aquella época? Porque. ...bueno, viendo su arquitectura, uh -huh. viendo su sapiencia... ...viendo los estudios que dejaron, los manuscritos... ...el amor por uh -huh. el papel, el, el, el trabajo que hicieron... Uh -huh. ...cómo te, tú que estás metido de, de lleno en este, en este mundo... ...cómo, cómo uh -huh. te la imaginas. Hombre, yo me la imagino como una, una ciudad... Una urbe importante. Pues, ¿no? Sí, fue una ciudad muy importante, las capitales... ...pues Sevilla, Granada, Málaga y otras... ...estaban digamos un escalón por encima... Pero incluso hubo épocas en las que Jerez y sí tuvo incluso más preeminencia, ¿no? cuando ya conquistan Córdoba o Sevilla, eh, Jerez se convierte en la perita en dulce de Castilla, en uh -huh. la ciudad que quieren conquistar para tener el campo abierto hacia el estrecho de Gibraltar y la bahía de Cádiz para lo que llamaba al Fernando III y Alfonso X el fecho de Allende, es decir, la conquista de, del norte de África. Y toda esta zona de, del Bajo Guadalquivir y Valle del Guadalete se convierte en el, el tesoro que todos querían. ¿no? ...de hecho cuando se conquista toda la zona... Eh, ...los meriníes del norte de África... ...insisten una y otra vez hasta que son derrotados finalmente... ...pero insisten en conseguir de nuevo... ...hacerse con el control de, de esta zona... ...Jerez pues como ciudad más importante de toda la zona... ...en aquella época... ...era una ciudad eh, no solamente muy rica económicamente... ...tenía un alfoz... ...riquísimo, es decir, la, la riqueza agrícola, ganadera... ...de salinas de interior, incluso... Eso ...te iba a preguntar, ¿cómo se, cómo se financiaba esa, esa ciudad? Sí, bueno, la riqueza, pues a partir de, de, la, de la agricultura... ...y de la ganadería, Jerez estaba rodeado de alquerías, ¿no?... ...decían o dicen las fuentes, ¿no?... Que, ...que toda esta cora con capital en Jerez tenía... ...pues muchísimas alquerías, ¿no?... ...las alquerías eran pues aldeas donde se administraba... ...toda esta eh, labor agrícola y demás... Jerez era el centro administrador, y no solamente económico, sino también cultural. Jerez se convierte en un centro, eh, digamos, de, de peregrinación, de sabios, ¿no? de todo lo que era Al-Ándalus, incluso de fuera de Al-Ándalus, que venían a la ciudad de Jerez a aprender. Hay, aquí, en este libro, en Gala del Mundo y Adorno de los Alminbares, este nombre tan poético que le di al libro, aquí pues, hay una nómina de más de 100, de 100 sabios eh, que hicieron la labor de... De transmitir ¿no? la, la cultura árabe pues, pues desde la ciudad de Jerez. ¿no? El, el listado es enorme. Luego, ya aquí en el interior, pues, se, se estudian los más, los más afamados, no los poetas que tuvieron más, más relevancia en las letras andalucías, con incluso algunos fragmentos ¿no? literarios de, de poesía, de cuentos ¿no? que, que dejaron en, en sus obras. ¿no? Entonces, es un centro importantísimo desde el punto de vista intelectual, cultural, porque aquí vienen sabios de todo. De todo la, el mundo islámico. Entonces, aunque no es un centro, ya digo, tan importante, tan preeminente como otros centros que hubo, que, uf, podemos la hablar de palabra. Córdoba, Sevilla, pero la nómina de sabios que salen de Jerez, que vienen a aprender a Jerez, es inmensa. Además, vinieron autores eh, muy reconocidos luego en las letras andalucías sí. y, y las letras árabes. ¿no? Es, es significativo porque mientras me estás contando, eh, bueno, esa ciudad islámica jerezana, a mí me viene a la, a la memoria, me vienen, bueno, esos, hemos estado hablando antes fuera de cámara de Washington Irving y los uh -huh. viajes a, a, bueno, su, su estancia, ¿no? uh -huh. En la Alhambra, ese libro de 1840 y poco y verdaderamente ya hablaba de, de, de lo mismo exactamente uh -huh. de ese mismo contexto de una gran ciudad donde llegaban gente de toda la, de toda, bueno de todos uh -huh. los rincones prácticamente del mundo uh -huh. para saber las grandes los grandes secretos de la ciencia de la astrología claro, de la botánica de la medicina uh -huh. y verdaderamente Jerez pues era ese otro bombón uh -huh. no de la cora sí, sí, de Sidonia ¿verdad? efectivamente no el, el, la transmisión de saber en, en el mundo en el mundo árabe medieval pues, se puede reducir a ...a varios puntos, ¿no? El primero uno estudiaba en su ciudad de origen, si uh -huh. tenía la oportunidad de, de que hubiera sabios preeminentes, ¿no? Siempre estamos hablando dentro de una, de una casta de un nivel social elevado. o sea, el pueblo llano no tenía acceso a ese saber porque había que pagarlo, efectivamente, como claro. se pagaría ahora cualquiera sus estudios, ¿no? y cuanto más dinero tenía, pues mejores estudios podías tener. Tú estudiabas en la mezquita o estudiabas luego, si tenías más poder adquisitivo, en, en el llamado Mashlis, que era como la clase que tenía cada sabio en su casa. El sabio reunía una serie de discípulos en su casa y les hablaba. Había varios modos de transmisión, o sea, oralmente, al dictado, etc. Y los alumnos pues, tomaban sus apuntes. Muchas de las obras que se conservan de estos sabios. Esos ...son los apuntes realmente que tomaban ellos en, en las clases... ¿no? Sí, ...me Como, recuerda la filosofía de sabes. Platón... y ...efectivamente, es o sea, muy, el, muy el, parecido... El, ...está el profesor, muy relacionado muy, con, uh, con esa transmisión del saber también antiguo... ¿no? Eh, ...estos sabios cuando iban aprendiendo... ...recibían lo que se llamaba una Iyasa... ...que era una especie de licencia, una especie de diploma... Eh, ...que le habilitaba para transmitir... ...lo que había adquirido con tal sabio... Eh, ...donde él quisiera... ...es decir, era una especie de, de pasaporte al saber... ¿no? Eh, si querías ampliar estudios, pues las becas Erasmus de la época eran viajar a, a Oriente, como uno de, de los pilares del Islam, ¿eh? el viaje a la Meca. Pues con esa excusa del viaje a la Meca, todos estos sabios iban pues, en su periplo hacia la Meca, pasando por distintas ciudades importantes y aprendiendo de los sabios, alojándose en esas ciudades y aprendiendo de los sabios más, más preeminentes, eh, de estos ciento y pico sabios que había en Jerez tenemos constancia de la mayoría de ellos de, de lo que hicieron, de, en el viaje a la Meca, pues estudiaron en Marrakech, en Fez, en el Cairo, luego estuvieron en Bagdad, es decir, tenían una vida intelectual y una vida personal interesantísima, ¿no? y eso estamos hablando de los viajes a, a Oriente pero también dentro de al pues estaban o iban a estudiar con los mejores sabios de Córdoba, los mejores sabios de Málaga, de Granada, de, de Zaragoza o de Alicante, Valencia, es decir se pateaban al andaluz y el mundo islámico eh, por busca de ese saber. Sí, es verdad que yo he leído, algunas, he leído a algunos autores, algunas referencias y, uh -huh. y siempre tenemos quizás la visión de aquella época de, del reino de Castilla intentando asediar al reino uh -huh. islámico o viceversa, intenta quitarse terrenos, intenta conquistar ciudades, pero también uh -huh. es verdad que hubo... Épocas de de, verdad, de cordialidad, donde hubo uh -huh. intercambio mercantil, donde hubo intercambio, intercambio cultural, donde. incluso claro, claro. hay historias que, que, que unen a esas dos. Uh, sí, sí, efectivamente. Y alianzas también. Esas políticas, alianzas, así, muchas veces cuando estás ahí estudiando toda esta época. te hace muchísima gracia, ¿no? ¿No? ahora, visto desde una perspectiva de los siglos, ¿no? Uh -huh. como eh, reyes cristianos que eran amigos y aliados de reyes musulmanes. Eh, de la noche a la mañana se volvían enemigos acérrimos y se mataban entre ellos, o viceversa. Bueno, decir, eso algo incluso. parecido le pasó al conquistador de Jerez con Mu Muhammad, I, era, sí, ¿no? Muhammad I. Muhammad I era el Muhammad rey era. de Granada, pues exacto. Muhammad I eh, se vio traicionado no por una dinastía, una familia que había sido fundadora también del reino de Granada con, con él en Arjona, ¿no? que eran los... Los Iscailula, que, sí. que se alían con Alfonso X y que son los que propician también la, la conquista luego de, de, de Jerez. Claro. ¿no? Ya, ya, si no hablamos luego. Sí, sí, hablaremos. Pero de... a lo que hablamos, sí, hay periodos de cordialidad, efectivamente, pero, pero claro, la gente se olvida de que. Eh, la vida cotidiana de, de esa época era pues la vida cotidiana que podía estar pasando ahora mismo. Es decir, la gente iba a su trabajo, tenía que comer, tenía que ir al campo a, a trabajar, tenía que ir a la escuela o tenía que ir. Es decir, que era una vida normal. Es que no se puede mantener así en ocho siglos, sino no, de no, esa manera. Eso está claro. Y, claro, independientemente, pues claro, los, los reinos cristianos, con esa idea de reconquista, a, acosaban continuamente y ganaban poco a poco terreno a lo que era al Pero sí es cierto que, claro, en 800 años hay tiempo para guerra, hay tiempo para estar en paz, para pactos, para alianzas. claro, y, y, y de leyendas incluso, qué grandes, y, claro, que de leyendas, eh, de, de tesoros ocultos y de, y de batallas claro. entre caballeros que ha quedado, porque claro, sí claro. que, o okay, que... Okay. Eh, entrando de lleno en el ramo de la historiografía y de la investigación, sigue siendo mm. una rama más de eso, esa mm. leyenda que ha quedado viva hasta, 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 hasta nuestros días. La leyenda siempre oculta algo de verdad, ¿no? Exactamente, eso Es, ¿verdad es, que es, es sí. cierto. ¿no? Ya desde la conquista de Hispania por el Islam se han ido pues, eh, sucediendo, ¿no? Las leyendas y, mm. y demás, ¿no? Incluso cuando se habla de la conquista de, de Jerez por ejemplo, ¿no? Pues siempre hay algún caballero heroico. Que realmente si no existió, eh, hubo un caballero parecido que a lo mejor vivió un episodio así legendario. Incluso si no el escribiente se lo inventa, ¿no? Exacto. <laughs> para mayor gloria de, del Reino de Castillo o del Reino de Granada. Así es. Eh Miguel Ángel, si te parece, pasamos unos momentos a publicidad sí, y seguimos perfecto. hablando de tus trabajos, de tus libros, de tus quehaceres, y, y ese tema que es un tema que bueno que nos daría para para sí, muchos cafés de levante. Para varios cafés, exacto. <risa> <risa> Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de historia, seguimos hablando de, ese, de esa etapa musulmana, islámica, en esta baja Andalucía, con el historiador e investigador eh, jerezano eh, Miguel Ángel Borrego Soto. Eh, Miguel, eh, nos quedamos, me quedé en el punto justo de, de preguntarte, eh, cuando se consigue esa reconquista, que ahora hablaremos de la fecha, que creo que uh -huh. es un punto muy interesante, muy sí, candente. Sí. Eh, cuando se llega a esa reconquista la entrada de los cristianos a la ciudad de jerez eh, mm. ...enturbia esa, bueno, ese crecimiento ya espiritual cultural eh, botánico eh, astrólogo o sea todo todo ese crisol de humanidades que se mm. van cosien, cosiendo en esa Hombre, en esa ciudad en, se pierde se, claro, se, claro, se, no se enturbia se pierde se pierde directamente <laughs> no en ¿no? que se pierde de la noche a la mañana. Eh, claro, eh, pasar de un estado islámico musulmán a pasar a una situación completamente distinta es la cristiandad la que entra en, en Jerez y toda la zona, uh -huh. expulsando a la población anterior. Es decir, no es que haya. Hubo, sí, una primera conquista en la que la población musulmana se, se queda y sigue manteniendo su estatus, pero ya con la conquista definitiva. Eh, se pierde todo lo que pudo haber se pierde definitivamente es decir, todos los habitantes de Jerez tienen que huir de aquí se marchan y terminan pues sus vidas eh, en el norte de África o en el reino de Granada hay constancia de muchos sabios que se mantienen en Algeciras luego pasan a Ceuta otros entran en Málaga y Granada y dejan allí pues su descendencia y otros pues su, sus bienes y, y todo lo que habían, digamos, atesorado durante tantos siglos en, en la ciudad de Jerez. Bueno, eh, llegamos a un punto también importante. Eh, porque siempre hemos entendido y siempre se ha celebrado en Jerez que esa, uh -huh. esa reconquista fue en 1264. Has demostrado, tenemos un libro sobre la mesa del que hablaremos. Uh -huh. eh, le hablaremos ahora. Eh, la revuelta mudéjar y la conquista cristiana de Jerez, 1261-1267, uh -huh. donde. Bueno, donde pone sobre la mesa eh, uh -huh. de que esa fecha es errónea uh -huh. y que no es en 1264, sino en 1266, ¿no? 67. Uh -huh. 67. Eh, ¿Cómo llegas a la conclusión de esa fecha? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo, cómo, no sé, ¿cómo unes esas piezas del puzzle para dar uh -huh. con, con esa fecha? Bueno, eh, hace tres años, en febrero, justo ahora, se, se cumplen tres años, ¿no?, de, del congreso que se hizo por el 750 aniversario de uh -huh. la incorporación de Jerez de a, a, a la corona de Castilla, ¿no? que es así como se tituló el, el congreso. Un ¿no? congreso, la verdad, es que muy bien organizado, con, con colaboradores, conferenciantes de, de primer nivel. De primer nivel o sea, un, un ciclo magnífico. ¿no? Y ahí se me encarga. ...dar una conferencia, además yo iba a ser de los primeros porque... ...casi todas las conferencias, charlas y demás iban a... Uh -huh. a versar sobre lo que era Castilla, Jerez ya en Castilla... ...y Miguel Ángel Mazano y, y yo, pues fuimos de los primeros ponentes... ...que hablamos un poco de, de lo que era la, la ciudad andalucía de, de Jerez, ¿no?... ...yo me dediqué a la parte andalucía ...mi colega Miguel Ángel, tocayo, se dedicó a... ...a la revuelta de los meriníes, ¿no?... ...y cómo los meriníes intentaron conquistar de nuevo Jerez una vez que... ...que ya había pasado a manos de, de, de cristianos y de Castilla. ¿no? Eh, cuando se me encarga este trabajo, pues, me piden dar una visión... ...de lo que era la ciudad andalusí, que se encuentran los cristianos... ...cuando llegan, en 1264, y me puse a hablar, a, perdón... A, ...a investigar sobre las fuentes y demás, y me doy cuenta... ...de que hay una serie de, de documentos de Alfonso X... ...que se mencionan en toda la historiografía local, incluso general... ...sobre Jerez, que no existen, son documentos... ...supuestamente escritos por el propio rey Alfonso X... ...el 9 de octubre de 1264 en Jerez... ...y resulta que esos documentos pues no existen... ...son una falacia, no, no han existido nunca... ...o si han existido y se han perdido, tenían otra fecha probablemente... ...es curioso que, contrastando ¿no?... ...todos esos datos con lo que hablaban las fuentes árabes... ...resulta que las fuentes árabes te hablan de esa revuelta mudéjar... ...que es la que propicia la conquista posterior de Jerez y que esa revuelta es una guerra que dura tres años. Es decir, si hacemos cuenta, 1264 más tres son 1267, es decir, eh, según las crónicas árabes, 1267 sería la, la fecha de, de finalización de esa guerra. Cuando se firma la paz entre el rey Alfonso X y el rey Muhammad I de Granada, el rey Muhammad I rinde a Alfonso X una serie de ciudades, entre las que se menciona en las fuentes árabes, la ciudad de Jerez. Jerez y todo el entorno de, también, ¿eh? de la ciudad de Jerez. Arcos pudo ser anterior, uh -huh. ahí no, es, no está claro, ¿no? yo tampoco, bueno, lo dejo ahí claro también en el, en el libro, pero centrándome en Jerez, mmm, es la ciudad que se menciona con Medina Sidonia, Bejer y todas las ciudades que, digamos, están en el corredor hacia el estrecho de, de Gibraltar. Y según estas fuentes árabes, fue en 1267 cuando se rinden esas ciudades. Eh, claro, la historiografía hasta ese momento pues, se había centrado simplemente en repetir lo que se había dicho durante tantos siglos. Sin ir ¿no? Desde, a la fuente, ni intentar sin recontrazar. A Efectivamente, no se había ido a la fuente. Cuando me preguntan, y bueno, ¿y cómo no se había dado cuenta antes? Es que, es que... Nadie de esto. Pues no se había dado cuenta porque nadie se había preocupado de ir directamente a la fuente, nadie había estudiado fuentes árabes anteriormente con detalle. Entonces, al contrastar esas dos, y yo que soy bastante escrupuloso cuando me dedico a la investigación, pues me doy cuenta de que algo fallaba y algo cojeaba. Eh, como te decía, la historiografía se había dedicado simplemente a repetir lo que se había dicho desde casi el siglo XIV. Y no se habían preocupado de, de ver si eso era cierto o no. ¿verdad? Yo también lo daba por bueno. Cuando a mí me encargan esto, digo sí, 9 de octubre bueno, una, 64, ci una ciudadanía que se mueve 1264. durante tantos siglos, no. Claro. hablando de que la fecha exactamente es 1264. Claro, bueno, claro. Que yo no lo pongo en duda gratuitamente. Es decir, lo pongo en duda cuando veo que algo estaba fallando y cuando las fuentes te están diciendo que no. Esos documentos de 1264 no existen, como te digo. Y los privilegios primeros de Alfonso X hacia la ciudad de Jerez Cristiana ya. Son de noviembre de 1267, arrancan de noviembre de 1267. Ya eso era muy significativo. Claro. Te está diciendo la fuente árabe que es en el 1267 cuando se rinde la ciudad. O sea, el rey la rinde, la entrega. Y en 1267, noviembre, es cuando justo se empiezan a, eh, desde la Cancillería Alfonsina, a emitir documentos relacionados con esa conquista y repoblación de la ciudad exactamente, de exactamente es que el dato de de es gel. claro y además hay un dato también muy interesante mm -hmm. que aporta... es que Alfonso X no tenía tampoco capital para el para en, 18, en 1266 para para 1264, entrar en el 64 perdón para entrar mm -hmm. en la ciudad y, y bueno necesita ir a, a pedir unas claro. ciertas bulas y para, para sí, hacer esa reconquista nazarí es un dato muy interesante que aportas mm -hmm. y, y que bueno efectivamente. y luego las fuentes árabes pues también te aportan una serie de misivas de pistolas no que mm -hmm. se se emiten entre los reyes de los reyesuelos de Granada, Jerez, eh, el propio rey de Granada, dándose la enhorabuena por esa revuelta que había triunfado en 1264, porque en 1261, como te dije antes, hay una primera conquista de Jerez, es decir, los reyes, eh, el rey Alfonso X, eh, conquista la ciudad, pero mantiene a la población musulmana por eso mismo no había capital, no solo económico sino humano, para repoblar una ciudad tan grande. Entonces mantiene a la población musulmana con el alcázar bien guarnecido de, tropa, de tropas cristianas. Tres años después, en 1264, es cuando esa revuelta que había sido orquestada por el rey de Granada y las tropas meriníes del norte de África triunfa en la ciudad y esa guarnición del alcázar es derrotada y de nuevo pasa Jerez a manos del Islam. Muy probablemente pasa a manos de los meriníes, que habían sido los. Los aliados de, del rey de Granada. Cuando se entrega la ciudad, cuando la rinde el rey nazarí de Granada, eh, muy probablemente eh, son los meriníes los que todavía la tienen en, en su poder. Por eso se tardan unos meses en que la ciudad sea rendida del todo. Claro. Así, son los meriníes los que la intentan mantener, porque además son luego los meriníes los que intentan recuperarla una y otra vez, ¿no? eh, con continuas algazúas y. con asedios, ¿verdad? Asedios con la ciudad ya cristiana, es decir. Eh, yo creo que el dato ya está bastante claro. 1264 es descartable, por supuesto, eh, por todas las evidencias cronísticas e incluso las, las evidencias arqueológicas. Hay una serie de de, de piezas, ¿no? no solo en el Museo Arqueológico de Jerez, sino también en el puerto de Santa María, en uh -huh. el entorno, eh, que se habían dado por almohades, por un, una época nazarí, no se, no se podían datar en, concretamente. no ni ni, ni de un modo más exacto. ¿no? Ahora, con esta nueva datación, esos tres años de dominio nazarí-meriní en la zona, eh, ya te pueden datar perfectamente esas piezas que estaban ahí un poco descolocadas. No, no sabía uno dónde, de dónde habían procedido y por qué estaban ahí, si habían sido un botín de guerra de los cristianos y estaban en Jerez. No, no me parece que, que eran piezas originales, es decir, que se producen allí mismo. La verdad, Miguel Ángel, que el dato, el dato uh -huh. es muy importante que cambia toda la historiografía uh -huh. de la bueno, de la historia y vida de Jerez de la Frontera y uh -huh. de toda, toda bueno uh -huh. de toda, de toda esta Baja Andalucía, prácticamente. Uh -huh. ¿Cómo ha sido el retorno? ¿Cómo cayó? ¿Cómo eh, porque ahora hay que cambiar, hay que, uh -huh. pues, hay que cambiar incluso eh, claro. La fecha de, de celebración, ¿no? Eh, sí. Hay que cambiarlo todo prácticamente. Claro, sí, el 9 de octubre es la fecha de San Dionisio de París. Correcto. Pero es el 3 de octubre cuando se celebra la de San Dionisio de Ario Pajita, uh -huh. que es el patrón real de, de la ciudad. Y parece Jerez. que ha una, una cierta confusión con esos dos San Dionisio. Sí, ¿no? pero esa confusión, yo también lo digo en el libro, parte, yo creo, del siglo XV 16 XVI, ¿no? Cuando se confunde la vida de ambos, de ambos santos. Es decir, se ponen datos de los dos en uno solo, ¿no? Uh -huh pero el, los santorales medievales, el 3 de octubre era muy claro San Dionisio de Areopagita y el 9 San Dionisio de, de París. Hay un documento, que también lo menciono en el libro, que es del 2 de octubre de 1267, que está emitido ya desde Jerez o desde el entorno de Jerez por Alfonso X el Sabio, es decir, en ese entorno del 3 de octubre que es San Dionisio, es cuando ya parece que, que la ciudad se está conquistando o preparando para su rendición o, o conquista definitiva. Eh, yo siempre digo no a, a modo de broma pero es verdad parece que sí que hay un permiso papal no para que jerez celebre el, el 9 de octubre ese santo Ario pajita eso no hace falta moverlo la verdad ni tampoco se va a insistir ni se va uh -huh. a pedir que se mueva y para los que nos dedicamos a la docencia pues el 9 de octubre nos viene perfecto cuando caiga en viernes porque tenemos cuatro días de fiesta claro. con el pilar el lunes no sería <laughs> fabuloso la verdad pero sí es cierto que la fecha de 1267 ...sí habría que cambiarla y habría que darla ya por buena... ...pero bueno, todo este tipo de novedades eso históricas... ...y monografía y. cuestan, cuestan porque hay gente que se resiste... no ...incluso ...y a, eso ha quedado evidentemente reflejado, todo ese trabajo... ...ha quedado reflejado en este último libro, cuéntanos uh -huh. un poquito... ...cómo ha sido el trayecto, cómo ha sido uh -huh. el trabajo... ...bueno pues el libro, ya digo, eh, arranca con la idea... ...del uh -huh. Congreso del 750 del 2014... Eh, y cuando descubro que pudo ser la conquista, no en 1264, sino años después, pues surge la idea de, de hacer un libro. Yo estaba por entonces terminando mi tesis doctoral y toda esta parte era el último capítulo. Decir, al adaptar todo el capítulo a modo de libro, pues eh, se vio que sí, para la editorial y demás, que era bueno sacarle ese, ese último capítulo de la tesis a modo de libro, porque podría ser importante ¿no? a la hora de... De, no solo de ventas, por supuesto, sino a la hora de intentar cambiar un poco lo que es la historia ¿no? de esta parte de la Baja Andalucía y en esa época. Salieron varias versiones, han salido un par de versiones en artículos para varias revistas nacionales e uh -huh. internacionales y está teniendo muy buena acogida ¿no? entre el mundo de los medievalistas y del arabismo, sí. En Jerez cuesta, porque nadie, como se dice, no es profeta en su tierra. ...y hay gente muy reticente... ...pero bueno, bueno pero hay bueno, gente que no aporta pruebas ninguna... ...exactamente, no tiene ninguna ningún ya sentido... Pueden, ...te puede, te puede gustar más o menos... ...pero la, la historia es la historia... ...y si tenemos exacto. los papeles que lo está diciendo... ...por qué vamos a renunciar claro. a ellos, es y, cierto... Es exacto, ...y los datos son muy objetivos... ¿no? Eh, ...yo siempre digo al que intenta discutirlo... ...que sí, me parece muy bien... ...a mí el debate me encanta... ...pero si es un debate fundamentado... ...y con pruebas escritas... ¿no? ...yo aporto todo lo que he investigado durante estos años... ...en las citas bibliográficas, en la bibliografía del final del libro... Eh, ...quien quiera refutarlo, pues que aporte lo mismo... ...exactamente, están las fuentes y lo puede claro. Claro. Pues, Eh, ...miguel, eh, cambiando un poquito, uh -huh. no de tema, pero sí un, otra cuestión diferente... ...a título personal, uh -huh. ¿dónde piensas que puede estar el origen de la ciudad de Jerez?... ...porque si sí es verdad que hace, uh -huh. hace referencia de que puede estar en la Sierra de San Cristóbal... Uh -huh. ...que había ya restos de ciudades fenicias, uh -huh. eh, ciudades antiguas... Uh -huh. ...¿lo consideras que podría estar en la Sierra de San, de San Cristóbal?... Un paraje que sigue guardando sí. tesoros. Eh, sí, es, por muy probable, es muy probable. ¿no? Hay un topónimo latino que aparece en una serie de monedas ¿no? que se han encontrado en todo lo que es la campiña de, sí. de Jerez, ¿no? sobre todo al norte, incluso hacia el este, ¿no? hacia la ciudad de Arco. Eh, el topónimo Ceri, Ceri ¿no? que sí es etimológicamente y casi seguramente el origen de, del topónimo árabe Sherish y posteriormente Jerez. ¿no? Eh, pero, como decías, ¿no? la Sierra de San Cristóbal... Eh, ...probablemente fue el solar de la ciudad de Shiduna... ...la ciudad de Sidonia, uh -huh. no en Medina Sidonia... ...sino ahí en la Sierra de San Cristóbal y su entorno... ...y Jerez hay un momento de su historia... ...sobre todo la historia de los primeros siglos del Islam... ...en la que se denomina la fuente Shari Shiduna... ...Jerez Sidonia... Eh, ...decían algunos investigadores que ese Siduna de apellido era... ...que Jerez era de Sidonia, pertenecía a Sidonia... ...es cierto que era de Sidonia y pertenecía a la Cora... ...de hecho fue su capital durante mucho tiempo... Pero yo creo que es el nombre propio de, de la ciudad en aquellos momentos, es Shari Siduna, que estaba muy cerca del mar, o sea, estaba prácticamente en la desembocadura del Guadalete en aquella época, la Sierra de San Cristóbal, es una ciudad con, continuamente asediada por los normandos, los vikingos que vienen del norte de Europa y que van asediando todo lo que son sí, las sea, costas occidentales. Esas occidental. incursiones vikingas de los años uh -huh. 850, 840. Incluso anteriores. Incluso anteriores, anteriores 700, ¿verdad? y pico, incluso en época uh -huh. anterior al Islam, también tiene constancia de que había incursiones normandas ¿no? esas incursiones provocan que esa ciudad pues, sea una ciudad insegura y que busque digamos un refugio más al interior, ese interior está en, en Jerez, en Cherich, que había en el solar del actual Jerez yo creo que lo, los restos habría que buscarlo en lo que es el Alcázar de Jerez la zona del casco histórico, ¿no? claro, de la zona claro, de San Mateo claro, claro. Que es la zona más antigua de, de Jerez ahí no hay restos ahora mismo de una ciudad romana ni de una ciudad visigoda eso yo creo que ya hubiera salido ...nunca se sabe, la historia, la arqueología... ...de vez en cuando te da una sorpresa impresionante, ¿no?... ...y no esperas... ...pero sí en ese entorno habría que buscar... ...lo que es el origen de, de la ciudad... ...pudo ser una alquería, pudo ser una villa... ...eso todavía estaría por demostrar... ...la arqueología no ha llegado todavía hasta ahí... Lo que, ...lo que sabemos es simplemente lo que te digo, ¿no?... ...que ahí no hay restos de una ciudad romana... ...otros las quieren trasladar a lo que es Gibalvin. Pero yo no estoy muy de acuerdo todavía con eso. Yo creo que ah, Jibalbín, Jibalbín también eh, sí. tiene, parece que está siempre en el manado, ¿no? con la con la antigua uh -huh. historia romana, ¿verdad? Y, sí, ahí hay unos restos impresionantes. Si hablamos de los restos que puede haber en la ciudad de San Cristóbal, los que hay en mesas de hasta los que tenemos en Gibalvín son impresionantes. Es una ciudad de un poder tremendo. no sabemos qué ciudad es, pero. Bueno, eh, esperemos que uh -huh. algún día también se pueda sacar, porque bueno, toda esa parte de mesas de hasta y además vale. el, el río Guadalete... Eh, uh -huh. O sea, como punto clave para, para uh -huh. la, la exportación de productos... ...para el comercio interior claro. y exterior... ...en este caso de, de, de claro. la ciudad, del Reino claro. Nazarí... ...todo lo que guarda aquí yo es, es, pues es sí. fantástico. Eh, hay que recordar que Jerez, la ciudad de Jerez... ...tenía su propio puerto de mar... ...que Corre. estaba en la, en la desembocadura del Guadalete... ...en lo que hoy es la barriada del portal... ...en uh -huh. todo ese entorno, a los pies también... ...de la cara, digamos, norte de, de la Sierra de San Cristóbal... ...la cara más oculta, ¿no?, al río de la Sierra de San Cristóbal... Y el río Guadalete, pues, que siempre había sido el que articulaba toda la economía en época antigua, eh, siguió siendo en esta zona el que seguía articulando eh, toda la economía importante de la que hablábamos antes, agrícola, ganadera de la ciudad de Jerez. ¿no? El transporte de todos esos productos pues, salían hacia, hacia el Atlántico claro. y hacia toda la costa mediterránea a través de, de la desembocadura del Guadalete, sin olvidarnos de la desembocadura del Guadalquivir que tenemos aquí cerquísima con la propia ciudad de San Lucas, ¿no? Que era un enclave importantísimo en el control no solo fiscal, sino también militar y estratégico de del río Guadalquivir, esa entrada y salida de navío, exactamente, porque hablamos un, un, de Jerez y si nos desplazamos uh -huh. a Sanlúcar, a nuestra Sanlúcar, hablamos también uh -huh. de, de un enclave eh, un enclave islámico, un uh -huh. enclave que también estaba en la cora de Sidonia efectivamente y, y bueno, hemos estado antes comentando también un poco de esos vestigios ¿no? que podíamos uh -huh. encontrar en el palacio de Medina Sidonia por ejemplo, eh, hablábamos de una rábida, las que tú uh -huh. todavía no, 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 estás, no, no crees que pudiese existir, quizás para la vigilancia uh -huh. del estuario del Guadalquivir, yo creo que es un de mayor entidad, ¿no? una rabida tiene su entidad, pero yo creo que era un centro urbano muy importante. ¿no? En las fuentes árabes a esta zona se lo llama al masajid que eso es las mezquitas, un plural, Ajá. es un plural majestático, está hablando de una gran mezquita. Yo en mis interpretaciones, mis cavilaciones, todavía uh -huh. eso no está demostrado, por supuesto, porque la arqueología tendría sí, también... Pero hay aquí que formarse un una maduración incluso. antes y... Una claro, idea pero, hombre, hay que cavilar pero, un poco, hay que madurar claro. una idea para ver si luego uno... ...puede empezar a buscar algo, ¿no? porque si empiezas a pegar picotazos... ...y no sabes lo que te vas a encontrar, muchas veces la interpretación... ...de lo que te encuentras cuesta mucho más. ¿no? Ese o mezquita en plural, podría referirse a una gran mezquita... ...que hubiera aquí en la desembocadura de, del Guadalquivir... ...y no sería extraño ni descabellado, es decir, esto es un sitio... ...donde paraban eh, navegantes que venían desde el Mediterráneo... ...desde la otra punta del Mediterráneo, del mundo islámico de, de Oriente hacia Sevilla. Y era un lugar este, estratégico porque aquí tenían que varar sus barcos, tenían que pagar una serie de impuestos, una serie de aranceles, y era un sitio para alojarlos también a esos navegantes. ¿no? Y había aquí un, un trasiego de personas enorme, es decir, para una mezquita grande también. Todo el entorno del Palacio de la Duquesa de Medina Sidonia, la Iglesia de la O. Eh, ...nos está diciendo que puede ser o una rábida... ...como es lo que se está manteniendo hasta ahora... ...o bien una gran mezquita, una gran claro. mezquita tipo mezquita al-Hama. Y la además zona. sigue guardando la, la fisonomía propia mm. de las ciudades eh, eh, sí, nazarí, sí. ...del reino nazarí o las ciudades islámicas... ...con esas ciudades amuralladas, con unas ciertas puertas que llevaban... A, ...a zona es decir, más es, cerca. Una, es una ciudad con entidad y además es también una zona, la zona de Sanlúcar... Eh, muy preciada también por Nazaríes Meriníes, cuando mm. después de la revuelta Mudeja y la conquista de toda la zona, se intenta recuperar este, toda esta zona para, claro. para el Islam. Sanlúcar ahí sí tiene un protagonismo bastante importante ¿no? en toda esa zona, esa parte de la historia de Meriníes y cristianos. Y vamos, también hablar un poco, seguir siguiendo con Sanlúcar, eh, no olvidemos que toda esta zona. Eh, que ya digo era un trasiego de navegantes y demás, eh, había sido también desde la antigüedad clásica un lugar preeminente, un lugar estratégicamente importantísimo para cualquier reino, para cualquier reyezuelo. Es que, perdona que te interrumpa, sí, sí. porque eh, sí es verdad que, que hablamos de esta parte de aquí abajo del sur, uh -huh. donde ya se hicieron eco los antiguos uh -huh. filósofos griegos. Estrabón y toda aquella, esta estas ciudades de tartésicas uh -huh. y tal, uh -huh. y nos vamos también ahora a, la, a esos puertos de, del reino uh -huh. eh, de bueno de, de la de Andalucía de, de uh -huh. y nos vamos también al Siglo de Oro con esas expediciones sí, a la vuelta, bueno, la vuelta al mundo, el tercer viaje de colón, claro, las expediciones claro. a la ruta de las especerías, a, la, a la Nueva España, a las Indias, claro, ese trasiego enorme, eh, el comercio y luego ver, con el vino, o sea, el que comercio es que... vin, vitivinícola de toda la provincia. Claro. Tiene uh -huh. que haber algo que ha unido ¿verdad? Eh, civilizaciones y civilizaciones uh -huh. hasta... Claro, efectivamente. Y ya digo, no olvidemos, es la desembocadura del gran río, del, gran río del Guadalquivir, que es el río de Sevilla, que era la capital de Alándalo durante tanto tiempo. Y ya digo, es la, la, la primera frontera que cualquier navegante tenía que, tenía que cruzar. Claro. Uh -huh. Hay un dato muy significativo eh, que escribe eh, Rodrigo, eh, Rodrigo Caro. Uh -huh en su adición a la coreografía de Sevilla, que San Lucas se pudo llamar durante la dominación islámica como Mazahüet. Bueno, el esto pues es lo que te decía. Yo sí. perdona, pero... <laughs> sí, se refiere no a, al topónimo al Mazajit, claro. que era el topónimo de las mezquitas, ese plural quizás majestático, o pues quizás por la referencia a una gran mezquita, que tenía que ser también una especie de faro, ¿no?... que todos los navegantes veían, tuvo que ser un lugar... Importante, ¿no? Quizás por eso de torre, de eh, esa denominación de torre, Lucifer y Fanun, Ajá. parece que hay ahí un. Sí, eso es un topónimo muy complicado. ¿no? Sí, Los sí. topónimos aquí es como el topónimo de Jerez, ¿no? ¿De dónde viene? No? Es turdetano y luego se adapta a la lengua árabe, pues podría ser. El de Sanlúcar es también un topónimo muy complicado. Difícil, eh? ¿verdad? Porque además, ya digo, se habla de, de, de Al Masajid y también se habla de Shuluka, Shaluca. Es decir, que hay dos topónimos ahí, refiriéndose a la misma realidad. Que es toda la zona de, de San Lúcar. Masayit es que había una serie de rábitas en todo lo que era la costa, y desde el puerto hacia la desembocadura del Guadalquivir, y por eso se llamaban las mezquitas. Y era Sholuca, eh, la ciudad, que articulaba todo ese entorno. ...y claro, Quizás también esa, esa es mezquita o eso, esos refugios defensivos para uh -huh. intentar, eh, que, como siempre ha sido, uh -huh. defender la entrada. De comercio eh, claro. por el estuario o la entrada sí. de, de piratas, entre comillas, de aquella sí, incluso, época que pusieron de barcos. Incluso las tropas, ¿no? Las tropas, claro. Te recuerdo que el caíd al-Randaji, que era un caíd probablemente al servicio del señor de Jerez, ¿no? en, a finales del siglo. Bueno, mediados del siglo XIII, a finales de, de la época islámica de la zona, eh, está, digamos, protegiendo la desembocadura del Guadalquivir de la llegada de barcos desde Sevilla cristianos. Claro. Es decir, hasta que no lo matan a este al-Randaji, el rey. No tiene, digamos, expedito el paso hacia, hacia la bahía gaditana desde el río Guadalquivir. Eh, Miguel Ángel, una, una cuestión. Cuando hablamos de judería, ¿exactamente no. de qué estamos hablando? Cuando hablamos de judería, hablamos de una aljama, es decir, de, un, de una parte de la ciudad en la que vivían los judíos. Por ejemplo, Jerez. Jerez tuvo una judería reconocida, todavía hoy se conserva el entramado de alguna de las callejuelas que tuvo. Se sabe que hubo dos sinagogas que fueron destruidas en el siglo XIX, igual que las puertas de la ciudad, ya digo, el patrimonio se comienza a destruir en aquella época, no había una conciencia como ahora. Y la judería es un lugar donde están los judíos con su sinagoga, con sus centros de saber, con su centro económico, administrativo y demás en la propia ciudad. Incluso eh, salvaguardado del resto de la ciudad por una propia muralla. Se, claro. se sabía que Jerez tuvo toda esa fisonomía. La verdad, de una cuando bodería. hablamos, eh, Miguel Ángel, de, de, de la destrucción del patrimonio que a su, se ha su, mm -hmm. sufrido en Sanlúcar en el, en el 19 y, y comienzos mm -hmm. del 20, que ha sufrido Sevilla en ese finales del 19 o sí, mediados sí. del 19, cuando destrozan mm -hmm. prácticamente la muralla que estaba por mm -hmm. la parte de la. Claro, torbaba de toda la, o sea, la Torre del Oro. La... Es más, yo, yo tengo hace poco, mm -hmm. estuve viendo, leyendo un artículo que salió mm -hmm. en el semanario Pintoresco Español de mm -hmm. 1850. De, de Ramón de Mesore, Mesoneros uh -huh. donde venía un grabado de la torre de, de la Torre del Oro uh -huh. hablando de las obras que se estaban haciendo y cómo habían uh -huh. derrumbado la, claro. la muralla defensiva de la antigua sí, sí. Sevilla. La excusa es que, que sobraban. En Jerez, por ejemplo. Claro. Eh, el cinturón de bodega. es el que digamos. suple también a una parte de la muralla. ¿no? Uh -huh. todo lo que es la zona. ...de la calle muro la y calle demás, muro que guarda un, no, un, se conserva todavía un, un buen lienzo bonito, de muralla... ¿no? ...pero hay otras zonas en las que las bodegas pues, destruyeron parte de claro. esa... ...aún así en Jerez se conserva la muralla en un porcentaje bastante Importante, elevado... ¿verdad? ...está dentro del caserío, pero hay zonas, incluso casas o uh -huh. comercios... ¿no? ...en los que uno entra y puede apreciar todavía lo que se conserva de, de esa eh, muralla. Miguel Ángel, antes de, de marcharnos, a uh -huh. título personal... ...¿qué uh -huh. deberíamos hacer con nuestro patrimonio, con ese patrimonio... Uh -huh. ...que estás defendiendo con tu trabajo y con mm. tus estudios? Lo primero es conocerlo... ...es decir, si no sabemos que tenemos un patrimonio... ...no podemos conservarlo, uh -huh. entonces... Eh, ...toda esta labor de investigación... ...es también una labor de difusión de, de ese patrimonio... ...que tenemos, que teníamos... ...o que podemos llegar a, a conservar... ¿no? ...porque está en peligro de, de extinción... ...como algunas especies animales... ¿no? ...si lo conocemos... ...es más fácil luego poder conservarlo... ...el problema es... Que la clase dirigente, la clase política, es una clase muchas veces ignorante. ¿no? Yo hay veces que digo, se puede tener desconocimiento. Y el desconocimiento no es malo porque el desconocimiento muchas veces supone que uno tiene ganas de saber y de conocer. Pero la ignorancia no. La ignorancia es un estado de la persona en la que no hay manera de hacerle llegar un posible conocimiento. Entonces, claro. cuando hablamos de esa clase política ignorante, pues, nos enfrentamos a un muro muy difícil de derribar. Desgraciadamente, se derriba el patrimonio, pero ese muro de la ignorancia no. Y si la clase dirigente tuviera otro tipo de, los políticos tuvieran otro tipo de mentalidad hacia el patrimonio, yo creo que daríamos bastantes pasos. Uh -huh. Cuando uno viaja y ve que hay ciudades, enclaves que se conservan perfectamente, con un patrimonio incluso menor del que tenemos en toda esta zona de la provincia de Cádiz, San Lucas, Jerez, El Puerto y toda la zona de ...bueno Cádiz, por supuesto. Eh, y ves que, que en esas ciudades hay un patrimonio incluso menor, pero mucho mejor conservado y a la vista del público, pues te das cuenta de que somos pues, todavía más miserables ¿no? de lo que podemos claro. ser. ¿no? Y aquí tenemos un patrimonio riquísimo, no solo de época musulmana, por supuesto, de época romana y luego de época cristiana, etcétera, Renacimiento, Barroco. Y ese patrimonio, primero hay que conocerlo para saber qué es lo que tenemos, apreciarlo en su totalidad y a partir de ahí, pues, apreciarlo. Y conservarlo, claro. y darlo a conocer, y divulgarlo. Pues bueno, antes de marcharnos, ¿dónde podemos, para que nuestros uh -huh. amigos de, de Café de Levante puedan acceder a tu trabajo? ¿dónde uh -huh. podemos encontrarte? Eh, blog página web, eh, uh -huh. redes sociales, dónde podemos hacernos con el con el último trabajo tuyo, sí, con bueno, los demás. El último libro en cualquier librería ya a nivel nacional está, sí. ¿no? Incluso en la página web de Peripecias Libros... se puede pedir, encargar una, algún ejemplar. ...del resto de obras, pues igual, ¿no? eh, ...luego hay una serie de artículos... ...que he ido publicando en revistas especializadas... ...que sí, a través de internet se pueden encontrar... ...en uh -huh. la página de academia.edu... Eh, ...entrando en mi página, en Miguel Ángel Borrego Soto... ...se pueden descargar, sin ningún tipo de problema... ...pues todos los artículos que yo he ido... ido publicando? Eh, ...publicando y colgando también en la página, en la página web... Yeah. Pues nada, Miguel, ha sido no, un verdadero, verdadero placer. Me placer ha alegrado mucho mío. de que estuvieses aquí. Es un tema muy, muy interesante. Gracias. Es un tema del que mm -hmm. me he aficionado un poco, quizás con esas lecturas de Washington <laughs> Irving y que seguiré, por supuesto, con la revuelta. Con <laughs> la, revuelta la revuelta es música. menos novelesco. <laughs> no, <de> no <laughs> no novelesco. <laughs> Pero siempre hay que empezar. Sí, Eso sí. es lo que me atrajo, y ahora vamos a seguir por ese pues, camino. sí, esperemos que sí, que te enganche. Esperemos que sí. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte. Gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros, bueno, nosotros nos vemos para la semana que viene, seguiremos hablando de historia, de literatura, de poesía, de artes, de investigación, aquí en este rinconcito cargado de culturas, en este café, en este café literario con las puertas abiertas a la broa de San Le dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Que tengan muy buenas noches y gracias por, por acompañarnos. mi nombre pedro de contrera y alvis y sepan vuestras mercedes que esta historia que ahora les cuento no es más que el resultado de un oído atento escuchante e interesado porque ahora aquí donde me hallo en esta taberna de la galera al mismo pie de la barranca hacia la playa en esta tierra no a mucho tiempo entre las correntías y el arroyo de los barreros. Habíanse visto todas las noches reuniones de gente dispar, algunas desencajadas y buscadoras, otras elegantes y bien traídas, y las más vulgares gentes, pajecillos y hombres vivientes en uno más allá. Era entonces de los primeros días del mes de septiembre de mil y seiscientos y cuarenta y cuatro. Y yo, yo me sentaba en esa entrada entablada, la de parra acogedora, con mi vaso de vino viejo, bien dispuesto y presto, amén de la parra provisora que mis buenos maravedíes me costaba. Dicen, que del mucho escuchar aparecen las historias y que del mucho meditar sobre lo oído. Salen conclusiones ciertas y verdaderas. Así que quizá, después de estas mis historias que les traslado, que les traslado de seguida, ustedes verán qué aconteció en este ducado de Sanlúcar y después Realengo. ¿Quiénes por aquí pasaron? ¿Y qué intereses les movían? ¿Y por qué? A mi buen entender. Esta buena tierra de Sanlúcar merece letras y letras, charlas y charlas y libros sobre libros. Así que aquí, y como que aquí me encuentro hoy, comenzaré a contar a vuestras mercedes historia sobre historia. Aquí, un 6 de septiembre de 1664, frente a esta corriente del arroyo de los barreros, el cual veo pasar alegremente hacia los arenales debajo de guía. Dicen, me han contado que este arroyo cogía su nombre de esta viña cercana, algo enjuta y dolorida por los calores y que llámase de los barreros. Unos de aquellos días Habían centrado en la taberna Dos personajes muy ensimismados El uno díjose llamar Francisco Gómez de Quevedo Y el otro Francisco de Rojas Zorrilla Yo seguí allí Entre mis bien traídas viandas Buscando ir Oír lo mejor Y satisfecho ya de la jornada Tabernero mirad aquí Que traigo sed Como de llevar un haz de leña a cuestas Por un libelo que él llevaba, advertí su nombre. Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos. La campanilla de la puerta había sonado justamente a sus espaldas y don Francisco tocaba ligeramente. Aquella corpulenta espalda, la del muchacho con las manos cruzadas en la nuca. El mozo se volvió amenazante y don Francisco resolvió como solía, ametallando con una ráfaga de improperios a todos aquellos soplagaitas que se hacinaban juntos, pegados al mostrador de madera renqueante. Decidme, tabernero, ¿tenéis aposento? Diréis que a buenas horas, pero ahora llego de sortear impresiones de rastros e imaginación con este buen amigo, contad vos, señor de Rojas. La campanilla de la entrada volvía a sonar otra vez con tenacidad exasperante, aunque esta vez fruto de aquel niño tembloroso que se encogía ahora de hombros, como en un sí resignado y obediente. Amigo Gómez de Quevedo, trastornado me he viniendo como vengo de tratar a los alajarifes de albañilería que allí... En la barranca y al lado del viejo muro de aquesta ciudad de Sanlúcar, donde la plaza de la Iglesia de la Caridad junto a la plaza de la Carnicería, me hablan de plebe descomulgada pidiendo pan de puerta en puerta al que valga más barato y me cuentan de jurados párrocos y de párrocos jurados, los ministros siervos y los siervos ministros, las varas varadas, los alguaciles invisibles. Amigo Quevedo, sepa vuestra merced que lo escuchado bien merece buen azote de la sangre de Dios, más vino. Don Francisco dio un brinco cuando a aquellos sus labios viajeros rugosos y agrietados dieron con las primeras humedades del vaso. Y mientras pensaba, como siempre, le sorprendía aquel primer sorbo de vino viejo de Sanlúcar. Cuente, vuestra merced, zorrilla. Pues eso, maestro Quevedo, que los corchetes hembras, las drogas con precio. Los precios sin él las carnicerías, qué es eso el miedo en las fruteras y las posturas en el juzgado la ciudad sola y la ciudad llena, las garnachas apeadas y los dueños montando el auditor viejo desmintiendo su edad, el nuevo acreditando la suya los molinos en la mancha, el asistente mártir los achaques en la cabeza y se le fue a los pies las relaciones sin los ciegos, los canónigos, sin trigo, el de todos, oidores sin audiencia, audiencia para caballos, montados y amontonados, soldados quebrados, mosquetes sin cuerda mohosa, artillería donde no sirve, pocos capaces, muchos capataces, raros los petos, muchos los espaldares, armas en la alhóndiga, trigo en Sevilla, pan en los huecos, manifiestos, vino poco, botas sobradas, presos sueltos, escribanos sin pluma. Y los oficios sin pleitos. Eran noticias, eran, eran leyendas, lugares perdidos en esta selva de intereses propios y ajenos de la fortaleza de San Lúcar. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.